We are starting now. Voy a hablar tanto en español como en inglés. I will be speaking in both English and Spanish, so everyone can understand me. Thank you very much for being here. I'm Alba. I'm the current LAS coordinator. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Alba, la coordinadora de LASC. Para aquellos que no conozcáis a LASC, somos una ONG membership-based en Dublín desde 1996 y trabajamos en un contexto de... compartimos nuestra pasión por el cambio en América Latina y en Irlanda, creemos en la igualdad, la justicia social y la adquisición de derechos culturales, sociales y políticos para todos. So for those of you that don't know LASC, we are a membership-based organization since 1996. We are based in Dublin and we shared passion for real change in Latin America and Ireland, and we believe in equality, social justice, and an equal realization of cultural, political, civil, and economic rights for everyone. Can you write down in the chat if you can hear me okay? ¿Podéis escribirme en el chat si me escucháis bien? Loud and clear. Okay, thank you very much. Okay, so why these webinars? ¿Por qué hemos hecho estos seminarios? So initially we had this webinar planned to be face to face in a different way, but with this whole COVID situation, we decided to run it online, which also allowed us to, well, we connect with Diana and Julio from Mexico and Guatemala, and also like having these conversations in every part of Ireland. Pues al principio estos seminarios iban a ser cara a cara, pero bueno, por la situación actual hemos decidido hacernos online, con lo cual, bueno, pues también nos permite, por el lado positivo, llegar a más gente, conectarnos con Julio y Diana en México y Guatemala. Thank you very much, Diana and Julio, for being here. Also, Ivan from Peace Brigades International. Thank you very much for being with us. Julio, Diana, muchísimas gracias por estar esta tarde con vosotros. Y Ivan, de Peace Brigades International, por haber facilitado esto. Okay, so the structure of the webinar. It's going to be like this. We are recording the webinar, so you will be able to see it online also on YouTube, probably tomorrow. As it's a webinar, all of you are mute. So if you want to say something, just write down on the chat. I will be checking it. And also, if you want to say if you have some questions, you have these questions and answer box. You can leave it there, and at the end of the webinar, our speakers will be answering them. Este seminario se va a grabar, así que lo vais a poder ver online. Y como es un seminario, estáis todos muteados, estáis todos en silencio. Podéis escribir en el chat cualquier cosa, yo lo estaré chequeando. Y si tenéis algunas preguntas, pues las podéis dejar en la cajita de preguntas y respuestas que tenéis en Zoom. Y después de que hablen los panelistas, tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Cuando termine el seminario, os enviaremos un link para que nos deis vuestro feedback, que va a ser súper cortito, y os agradeceríamos muchísimo. By the end of the webinar, I will be sending you some link so you can give us your feedback, and we will be very, very grateful. If you can feel it, it's going to be just a couple of minutes. So I think that's all on my side from the introductions. I will leave you with Ivan O'Reilly from PBI Ireland. Thank you very much, Ivan. Os dejo con Ivan de PBI Ireland. Muchísimas gracias. Thank you so much. I'm really impressed by your self interpretation. So hopefully I can do as good a job. Okay, so yeah, good evening everybody and welcome to this session called Blood of the Earth. Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que se llama Sangre de la Tierra.
Hopefully by now most of you have seen, or some of you have seen, the documentary that we shared. Ojalá unas personas de ustedes han visto el documental que hemos compartido. So just like this event is co-organized with PBI and LASK, that documentary is also a co-production of PBI. Así que justo como este evento siendo un evento compartido entre LASK y PBI, el documental también ha sido apoyado por PBI junto con varias organizaciones. For those of you who are not familiar with PBI, I'm going to try to open a presentation to see if it works. Hopefully it will work fine. It's in English, unfortunately. Okay, genial. Para presentar un poco a PBI, aquí tengo esta presentación. Así que, PBI is Peace Brigade International. There are 7 field projects, mostly in Latin America. In Latin America, we have Mexico, Colombia, Guatemala, and Honduras, as well as Nicaragua, Costa Rica. Así que tenemos 7 proyectos en terreno entre Colombia, México, Honduras, Guatemala, y Costa Rica, Nicaragua. We also have 14 country groups, like the Irish country group, of which I'm coordinator. También tenemos 14 grupos nacionales, como por ejemplo PBI Irlanda. And what do we do? We provide physical accompaniment, training, advocacy, and communications for human rights offenders, or HRDs. Lo que hacemos es acompañamos físicamente, pero también a través de la formación, incidencia y comunicaciones a personas defensoras de derechos humanos. So I first became aware of this documentary, Sangre de la Tierra, while I was volunteering with the Honduran field project. So I was accompanying human rights offenders in the field in Honduras, which, if that ever sounds interesting to anybody, we're always very welcome. We're always welcome volunteers. Así que escuché por primera vez ese documental como parte del equipo en terreno de PBI Honduras, acompañando directamente personas defensoras, y siempre estamos buscando personas voluntarias para hacer mi trabajo, o sea, para acompañar personas defensoras. Así que siempre estamos buscando esos contactos. We had a different vision for this session to begin with, to have something face-to-face, but that was impossible. For obvious reasons. Queríamos tener esta sesión en persona, pero no fue posible por razones bastante evidentes relacionadas al COVID. Así que tenemos esta sesión un poco más oculta, privada, para compartir el documental. So that's why the way that we shared the documentary was a bit more covert. So I thought that I would speak a little bit about how this COVID crisis has affected extractivism and the anti-extractivist movement in Latin America, using Honduras as an example. Así que pensaba usar el ejemplo de Honduras para explicar un poco cómo esta crisis sanitaria ha impactado a la lucha o las personas defensoras anti-extractivistas, usando el ejemplo de Honduras. Así que, so in Honduras, just for one example, the lockdown, the country entered lockdown in April, a complete lockdown, and it continues to be in lockdown. So this means that protests are prohibited. People do not really have any means to exercise their voice. Así que desde el principio de la emergencia sanitaria en Honduras, hay cuarentena todavía. Así que la gente no tiene la oportunidad de, por ejemplo, salir a las calles de protesta. Courthouses are also closed, so they have no means to challenge these extractivist projects, through legal means. También los tribunales están cerrados, así que no tienen la oportunidad de
combatir estos proyectos a través de mecanismos legales. As well as that, environmental impact reports and consultations have been suspended. One example of this outside of Honduras would be Mexico, where the train Maya, which is a high-speed train in the south of Mexico, has gone ahead unabated, even though the legally required consultations have not been met. También se han suspendido sorry, I have a cat here who is clawing at me. Se han suspendido los informes de impacto medioambiental y también se han suspendido las consultas con comunidades indígenas, sobre todo. Un ejemplo de esto sería el sur de México, donde las obras con el Tren Maya han seguido a pesar de la ausencia de estos requisitos muy fundamentales. One aspect that's happened in Honduras that has been, there have been attempts to copy it elsewhere, is that that while all these mechanisms for defenders to halt projects are prohibited by law, for multinational corporations, that isn't the case. So Honduras decided to open up a virtual platform to allow for their for mining companies' permits to be extended or renewed or to apply for them. So there's a huge disconnect between what anti-extractivist movements can do and what mining companies can do. Por ejemplo, en Honduras lo que está pasando ahora y también hay intentos de replicarlo en otros países latinoamericanos es que hay una plataforma virtual donde las empresas mineras pueden acceder a sus permisos para los megaproyectos. Así que aunque los movimientos anti-extractivistas no pueden salir a la calle ni combatir los proyectos a través de maneras legales judiciales, las empresas mineras, sí pueden seguir casi sin problema. As well as that, one problem that continues that's very much tied to land and water rights are evictions. So I have here a report for our project in Honduras. So at a time when governments are asking their citizens to stay at home, in April, a private security company in southern Honduras forcibly evicted around 62 campesino families from their homes, which they then destroyed. Así que aunque durante esta crisis sanitaria el gobierno está pidiendo que todo el mundo se quede en casa, desde nuestro proyecto en Honduras están reportando, por ejemplo, que en abril una empresa de seguridad privada en el sur del país desalojó a 62 familias campesinas y luego destruyeron sus casas y cosechas. The human rights defender Iris Argentina Álvarez was also killed during the eviction. También mataron a la persona, a la defensora Iris Argentina Álvarez durante el desalojo. The national police are present, but they did not intervene. La Policía Nacional está presente, pero no intervinieron en el conflicto. In Guatemala, our project in Guatemala has reported virtually the same thing. To Maya Pocomchi communities in Alta Verapaz, which has a 70% poverty rate, were evicted. So 36 families were left without food, shelter, and water during a global pandemic. In Guatemala, nuestro proyecto reportó algo parecido, donde desalojaron a dos comunidades Maya Pocomchi en Alta Verapaz, que tiene una tasa de pobreza de 70%, dejando a 36 familias sin comida, sin alojamiento, sin agua durante una pandemia. And all this serves to remind us that Latin America remains the most dangerous place on the planet to defend human rights, and particularly to defend land and water. So this is
perdón, todo esto nos recuerda que Latinoamérica es la región del mundo más peligrosa para defender los derechos humanos y sobre todo los derechos a la tierra y al agua. Así que, so this is the context within which these social movements and these groups are featured in the documentary, Fight for Their Rights and to Defend Their Land and Water. Así que ese es el contexto en que trabajan estos movimientos y grupos que vistes, ojalá, en el documento, el documental, disculpa. Así que ahora voy a dejar el espacio a Diana Pérez. So now I'm going to leave the space for Diana Pérez to speak. Diana Pérez is a member of the Territorial Defense Area at the Mexican Institute for Community Development. The IMDEC, as is known, is an independent, autonomous Mexican civil society organization founded in Guadalajara, Jalisco in 1963. Así que, Diana Pérez, bueno, tú puedes explicar un poco mejor lo que haces, ¿no? A ver, así que dejo el espacio para ti, Diana. Buenas tardes. Mi nombre es Diana Pérez. Soy mexicana, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Y les mandamos un saludo desde la Sierra Norte de Puebla, en el estado de Puebla. Sorry, I muted myself prematurely. I'm also doing the translation. So, Diana sends a big warm greetings from the Sierra Norte en Puebla. Bueno, me gustaría empezar, como lo hizo Eijin, con un contexto general del estado en el cual pues nos encontramos en México en relación a los megaproyectos y muy específicamente con la intención de llegar al proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que es uno de los casos, el caso mexicano que aparece en el documental de La Sangre de la Tierra. Okay, so Diana would like to start with the general context of what's going on in Mexico, particularly in terms of mega projects, and within that, to focus on the hydroelectric dam Puebla 1, which was featured in the documentary. Bueno, comenzar con algo que no es novedad, y es el neoliberalismo en México, y cómo esto ha traído aparejado la aplicación de legislaciones que han buscado o que han tenido como consecuencia el otorgar facilidades para el desarrollo de proyectos extractivos en contra de derecho de los pueblos indígenas y de los derechos humanos. So, to start off with something that is virtually self-evident, in Mexico, the neoliberal economic model has really facilitated extractivist projects, as well as that it's facilitated projects that infringe upon the rights of indigenous peoples. El punto culminante de las modificaciones a esta legislación mexicana es, o fue en 2012, la aplicación de la reforma energética. Y a continuación pondré algunos datos que aparecen en el Anuario de Industrias Extractivas que organizó Fundar en 2019. So one specific example of a change to Mexican legislation is the 2012 reform of the Electric Energy Bill, or law. Sí, adelante. De acuerdo. Pues en relación a la industria minera, se tiene contemplado que el 35% del territorio mexicano está concesionado a la extracción de metales preciados. El fracking ha habido ya fracturación hidráulica en distintas partes del país. Y aunque hay una posición del nuevo gobierno mexicano a no autorizar el fracking, se ha seguido desarrollando e incluso hay presupuesto del año 2020 de la Federación para esta actividad. Okay, so according to data from Mexican organizations,
35% of Mexican territory has been concessioned to mining companies for heavy metal mining. As well as that, there is fracking in many parts of the country. This has occurred in spite of a pledge from the current administration to forbid fracking. In spite of that, fracking has been included in the budget for 2020. Así, también en el sector de las energías llamadas renovables, ha habido concesiones durante la aplicación de la reforma energética, es decir, de 2012 para acá, de hidroeléctricas para la realización de grandes hidroeléctricas, concesiones para la realización de gasoductos y oleoductos en todo el país. Información que pueden consultar en la página o mapas que pueden consultar en la página de Geocomunes, pues son muy ilustrativos en una región de Centroamérica, incluyendo a México. So even within so-called renewable energy, within these this 2012 law and then onwards, there have been massive concessions to the construction of gas and oil pipelines. You can access this on a website. Diana, ¿cómo se llama el sitio web? ¿Geo algo? Geocomunes. On the website Geocomunes, Geocomunes, if you're interested, to see the map of how this has impacted Central America and Mexico. It's on the chat box. Lo he puesto en la esta de chat. Gracias. Ahora también compartiré el anuario de industrias extractivas al que me estoy señalando, de donde están estos datos. Y bueno, por último, decir, bueno, no por último, pero en este marco de megaproyectos extractivos en México, tenemos también los desarrollos de infraestructura. Y es que en términos prácticos, desarrollar minería, fracking o hidroeléctricas, e incluso los gasoductos, implican la construcción de megacarreteras, la construcción de líneas de alta tensión, la construcción de infraestructura que pueda soportar el primero la construcción y después el mantenimiento de estos proyectos. So Diana is also sharing in the chat a link to the report that features all of this data. So one important detail to remember as well is that these projects are not, you know, they also contain different infrastructure projects within them. So it's not just, for example, constructing an oil duct. It is also constructing superhighways and pylons and other infrastructure elements that these projects need. Así, en términos generales, pues estos... Diana, no te escucho. Creo que te pusiste en mute. Sí, Diana. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, estos proyectos, los que he señalado, a nivel general en México se han desarrollado con distintas densidades, es decir, en unos lados hay más minería y en otros fracking e hidroeléctricas. Una característica de la región en donde se ha grabado este documental es que en la región de la Sierra Norte de Puebla, que abarca 64 municipios, en el cual habitan 4 pueblos indígenas, Tepehuas, Nahuas, Totonacos y Otomí. Okay, so these different projects that have been developed in Mexico, from mining to oil extraction to gas extraction, have had different impacts. One area that was featured in the documentary is the north of the state of Puebla, where there are 74 municipalities, including 4 different indigenous groups. Eso es. Entonces, estos 4 pueblos indígenas que habitan estos 64 municipios, hay una densidad
de proyectos extractivos que están interconectados entre sí. Es decir, esta región, que es cruzada por 4 ríos principales, en la parte alta de esos ríos hay concesiones mineras para la extracción de oro y plata. En las partes medias hay concesiones y autorizaciones para la realización de hidroeléctricas. Y en la parte baja de la cuenca de esta región cultural se encuentran las concesiones para fracking, las autorizaciones para el desarrollo de la fracturación hidráulica. Además de que la interconexión de estos proyectos va ligada a la construcción de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas que posibilitarían el traslado de la energía que se produce y o que se necesita para el funcionamiento de los megaproyectos. So these 4 indigenous groups are affected by these extractive projects on many different levels. So there are 4 main rivers that cross this area in Mexico, which are subject to interconnected mega projects. For example, in the highlands where the water originates, there are gold and silver mines. Then on the medium level, the medium height, there are hydroelectric dams. And then in the lowlands, the banks of the rivers, there are fracking projects. As well as that, this has brought with it a lot of infrastructure in terms of pylons and electrical substations to actually carry the electricity from the dams to these other projects and beyond. Así es como en este contexto pues se encuentra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1. Como contexto general, este proyecto se encuentra en 3 municipios de la Sierra Norte de Puebla: Aguacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, que podría buscar cómo escribirlos más tarde en el box por si a alguien le interesa. Pero estos 3 municipios, desde 2009 se empezaron a autorizar, digamos que distintos permisos para el desarrollo del proyecto. Es una gama muy compleja de permisos y autorizaciones, y aquí me referiré solo a algunos de ellos por ser relevantes para el contexto del proyecto. So this is the context of the Puebla 1 hydroelectric dam. So the Puebla 1 dam is affecting 3 different communities, which Liana is going to write down in the chat because I can't remember them possibly. And they have been impacted by this since 2009 when the project first began. De acuerdo. Así, pues bueno, tenemos que esta población totonaca fue la última en enterarse del desarrollo del proyecto hidroeléctrico en su tierra y territorio ancestral. Fue la última en enterarse que la Comisión Nacional de Agua, que es el órgano a nivel federal encargado de la gestión y administración del agua, había otorgado una concesión para el uso y aprovechamiento del río Ajajalpan, que es donde se encuentra el proyecto, con la autorización para aprovechar por 350 millones de metros cúbicos anuales, lo cual significan 11.000 litros por segundo del caudal del río. So, the structure of these different permits and different concessions is very difficult to untangle. For example, the Totonaca indigenous group were the last to hear, the last to be informed that their ancestral river had been conceded to these projects. And this was done through the Department for Water, which is ostensibly set up to protect water resources. And they found out that the river had been handed over to this hydroelectric project for the sum of 350 million cubic liters of water a year, or 11,000 cubic liters of water a second. Diana, ¿cuánta? 11 mil litros, ¿cuánto es? ¿Por segundo, por minuto?
11,000 litros por segundo. 11,000 liters per second. Eso, esto es uno de los principales agravios que, como ustedes verán en el video, la palabra de las y los compañeros totonacos, impregnada de su cosmovisión, de su forma de ver el mundo, en la cual el agua es un sujeto, en la cual el agua es un ser viviente con la fuerza para crear el bien y el mal, a la cual se le habla como a un sujeto vivo, fue o es el principal agravio que ellos han sentido, pues se ha otorgado su río sin habérseles consultado. Otra de las cuestiones fundamentales es que la Comisión Reguladora de Energía otorgó un título de autoabastecimiento, es decir, para quién será aprovechada la energía que producirá el proyecto, que es exclusivamente destinada a Walmart México, a Waldo's, Vips, Suburbia, Colchas México y otra particular, que son todas parte o eran todas parte de Walmart. So one of the most impactful moments of the documentary is the Totonaco people speaking about their relation to the water. So if you watch the documentary, you can see how they talk about the water as a living being with a great deal of sensitivity, which is very tied into their culture. So this concession is a huge damage to them. It's an insult to their culture. In addition to that, the energy that is generated by the dam is destined for Walmart Mexico and its subsidiaries within Mexico. Diana? No te escucho. ¿Estás muteada, Diana? Ah, ahora sí. Disculpen. Bueno, esta situación de agravio a los derechos humanos y derechos de pueblos indígenas sobre el territorio del pueblo totonaco, pues fue de alguna manera asumido por las y los compañeros con una posición de defensa de su territorio ancestral y decidieron emprender un camino por las vías legales y pacíficas desde hace ya más de 4 años. Esto, entre otras cosas, presentaron una demanda de amparo, de la cual se habla un poco en el video, pero ha tenido como consecuencia que el desarrollo del proyecto hidroeléctrico esté suspendido hasta en tanto se resuelva ese juicio de amparo en su parte final. So this violation of human rights and indigenous rights was answered with organization by the community. They organized themselves and conducted 4 years of peaceful protest through legal means. One example of that is an appeal that they launched to try to halt the dam, which has led to the dam project being temporarily suspended until that appeal can be resolved. Así es como, pues bueno, como les contaba, este juicio de amparo que tendrá que tener una sentencia final. Digamos que ahora tiene o tuvo el año pasado una sentencia de primera instancia en la cual, en un análisis muy restrictivo de derechos, el juez encargado de analizar el caso negó que se estuvieran violando los derechos a la tierra, al territorio, a la consulta y al consentimiento, así como al agua y al medio ambiente del pueblo totonaco. Y ha implicado, pues, volver a movilizar, volver a visibilizar y a intentar sensibilizar al Poder Judicial Federal en México para que resuelva
pues con un análisis de fondo sobre las violaciones a derechos humanos. So the appeal goes through many stages. The first stage, in the first stage, it was denied by the judge, who found that there was no violation of consent, the prior consent, of consultation, or of the specific rights of the Totonaco community, which brought another kind of burst of life into this movement where, you know, it was, it reinvigorated the organization and kind of spurred the community to continue to try to resolve this through legal means and to continue pushing for their rights to be recognized in the courts. Así es, y bueno, por último, decir que pues durante todo este proceso de defensa del territorio, de defensa pues con movilización y con acciones jurídicas, como ya dije, legales y pacíficas, ha habido un proceso muy fuerte de criminalización de las y los defensores comunitarios, de las y los defensores que estamos desde nuestras organizaciones acompañando este proceso, y pues bueno, con consecuencias, afortunadamente no ha cobrado la vida de ninguna persona. Sin embargo, pues sí hay el temor de que pueda en algún momento ocurrir si la empresa insiste en la realización de un proyecto que violenta el derecho de las comunidades totonacas, y es por ello que desde el año pasado las y los defensores comunitarios y desde organizaciones hacemos parte del mecanismo federal de protección a defensores y periodistas con la intención de aminorar los riesgos que pudieran sufrirse por la defensa de derechos humanos. To close, during this entire process, which has involved protests, but also peaceful and legal, combating this down through peaceful and legal means, there has been a very strong and significant criminalization of the human rights defenders and community leaders who have been supported by the IMDEC, or Diana's organization. There have been no deaths so far of the people linked to this anti-extractivist movement, but many of them feel that's only a matter of time. So to help combat this, the defenders have gone to the federal protection system for human rights defenders and journalists in Mexico to ask for protective measures. Pues creo que eso sería por ahora. Muchas gracias, Amy. Muchas gracias, Alba. Y pues eso, estoy aquí para las dudas, comentarios que se puedan generar después. So that's all for now. Thank you very much for listening, and she'll be here to answer the questions at the end of the presentations. Muchísimas gracias, Diana. Thank you very much. Julio, can you hear us? Julio, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Estupendo. Okay, pues cuando quieras puedes comenzar. Estás teniendo unos problemas de cobertura, así que si puedes hablar despacito y claro para que te escuchemos bien, sería genial. Gracias, Diana. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto, sí. Bueno, en primer lugar, pues un saludo solidario de aquí desde Guatemala a Brigadas Internacionales de Paz. Soy Julio González, miembro del colectivo Madre Selva, un colectivo que se encarga de defender derechos ambientales y derechos ecológicos para las comunidades indígenas. Y en este caso, pues agradecemos la oportunidad para presentar lo que sucede ahí en Guatemala. So Julio would like to extend his greetings and solidarity with PBI and LASC. Julio is a member of Madre Selva,
which is an organization that defends the defends indigenous rights and environmental rights. Bueno, quisiera iniciar dándoles a conocer cómo funciona el Estado en nuestro país. Hemos sido una nación agredida por intereses extractivos, particularmente desde Estados Unidos. Sufrimos una intervención extranjera en el año 1954 y a partir de ahí se configuró un Estado que precisamente no defiende los intereses de los ciudadanos, originando un conflicto armado que duró 36 años. So, to start, Julio wants to talk about how the state works in Guatemala. So, Guatemala is a country of high interest for extractivist industries, particularly from the United States. In 1954, it was subject to an invasion, which installed a military dictatorship. Sí. Desde entonces somos un país que depende de las políticas económicas norteamericanas. Hemos sido los que aportan las materias primas y últimamente con la entrada en acción del neoliberalismo van sobre los recursos estratégicos, petróleo, energía y agrocombustibles. So, since then, Guatemala has depended heavily on the United States and Canada, on North America, from an economic perspective. So, Guatemala's relation to the North is that it provides the raw materials, and most recently, since the neoliberalization of the economy, on petrol and energy. Oh, and biofuels. Sí. Entonces, somos un estado fallido en el término en que nos describe el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un estado que ha sido cooptado por los intereses económicos a partir del financiamiento electoral. Imponen gobiernos y los gobiernos se encargan de construir el marco legal necesario para permitir en estos momentos la irrupción del neoliberalismo para apropiarse de todos los recursos estratégicos del país. So, Guatemala is a failed state using the definition of the United States State Department. It has been co-opted by financial interests who meddle in elections to ensure that they are able to get what they want. Hubo entonces la necesidad a partir de los acuerdos de paz del año 96 que pusieron fin a la guerra de constituir una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Este es un organismo de Naciones Unidas que funcionó hasta el año 2018. So in 1996, to end the civil war, there were peace accords that were signed, which included a provision to invite an international commission to monitor corruption and impunity within Guatemala. That body continued to exist and to conduct its work until 2018. Este organismo que tenía un convenio con Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, fue expulsado de una forma vergonzosa por haber develado precisamente el grado de corrupción e impunidad que se ejerce en todos los poderes del país, en el ejecutivo, legislativo y judicial. So, in spite of this, this provision within the accords existing between the United Nations and Guatemala, they were unilaterally expelled in a move that Julio says is shameful. They were expelled because precisely because they had done their job and because they had
investigated the corruption that exists at all levels of power in Guatemala, whether it's legislative, judicial, or executive. La inconformidad del Estado fue precisamente el lograr la captura y la detención de un presidente, Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Valdetti y todos los miembros de su gabinete, excepto dos que todavía están prófugos de la justicia, por haberse robado más de 180 millones de dólares del erario público. So the precise origin of the discomfort of the Guatemalan state with this body came from their investigation of former President Otto Pérez Molina, as well as his vice president and his entire cabinet, who were charged with the theft of $80 million from the Social Security Fund. This affected all of his cabinet, apart from two who are currently fugitives from the law. Esto evidencia pues el grado de corrupción que existe en los gobiernos y que ha continuado con los dos gobiernos posteriores de Jimmy Morales y el actual Alejandro Yamatei, y demuestra pues de que el Estado está al servicio de los intereses de la industria extractiva en el país. So this is evidence of the endemic corruption in Guatemala that has persisted through the subsequent administrations of President Jimmy Morales and the current government of Yamatei. And it also shows how the Guatemalan state has put itself completely at the service of extractive industries. Estos últimos gobiernos están dedicándose a crear un marco legal para el despojo de los bienes naturales, especialmente a las comunidades indígenas del país que los han protegido en los últimos 300 años. So these two governments, the Morales and the current government, are creating or have created a legal framework to legitimize the plunder of Guatemala's natural resources, and particularly those of the indigenous communities who have managed to survive for the past 300 years. Esos intereses emanados de la política neoliberal han construido el marco precisamente para desarrollar toda la industria extractiva del país, empezando por la privatización de los servicios públicos esenciales, tales como la telefonía y la energía eléctrica. So, these interests, which have their origins in neoliberalism, are seeking to profit from every facet of the Guatemalan state. This began with the privatization of public services, for example, of telecommunications and other services. Privatizando la energía, ellos emanaron una ley general de electricidad, que permite la generación a empresas privadas, y crearon una ley que les permite no pagar impuestos, apropiarse por los ríos, de los ríos por 50 años, administrar los caudales en un 90% para las empresas y un 10% para las comunidades, y definitivamente estar exentos de pagar impuestos por un periodo de 25 años. This led to the privatization of energy, which under Guatemalan law, it allowed private companies to generate energy. It allowed them to not pay taxes for 25 years. It allowed them to take their share of the water resources to be 90% versus the 10% of the communities who were already there,
as well as giving them a lease of 50 years over rivers and water to generate that power. Entonces, estas leyes que están hechas precisamente para el enriquecimiento de una minoría del país pone en grave riesgo no solo el ambiente, sino la vida, la cultura, la salud y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. So these laws, which enrich only a very small minority of elites within the country, cause a huge amount of damage, not only on an environmental standpoint, but also to the health, the culture, and the well-being of indigenous communities. Guatemala tiene 22 pueblos originarios y todos estos pueblos han sido despojados de su territorio, de su idioma en algunos casos, de sus medios de vida, de su cultura y de su cosmovisión. Y es por eso que este sistema neoliberal no solo entra en conflicto, sino pretende destruir las culturas de nuestro país. So Guatemala has 22 indigenous communities, and all of them have been robbed in some extent of their land, their culture, in some cases their language, and their cosmovision, how they relate to the universe. So this is not a side effect of these neoliberal policies, but rather these policies aim to rob Guatemala of its indigenous culture. Uno de estos pueblos, el pueblo Quechí, que se refleja en el documental La Sangre de la Tierra, es uno de los pueblos originarios que tiene una historia de lucha, de resistencia, y que actualmente se encuentra precisamente confrontado ante los intereses de dos grandes complejos hidroeléctricos que han instalado hasta el momento 7 hidroeléctricas sobre un mismo río, lo cual no solo es inaceptable, sino que es una situación anómala desde el punto de vista ambiental. So one such group are the Maya Kekchi, who are featured in the documentary, and who also have a very long history of resistance and of fighting back against these forces. They're currently combating two large hydroelectric companies that have built 7 dams over the same river, which is not just a violation of their rights, but is a huge affront to environmental justice and to the environment. Y es por eso que en esta resistencia desigual, asimétrica, entre pueblos indígenas que están amparados por el derecho internacional y por las mismas leyes del país, se ven violentados precisamente por los intereses económicos de estos grandes empresarios. Dentro de ellos mencionamos al complejo CMI, Corporación Multiinversiones, que tiene 5 hidroeléctricas sobre el río Cabón, Renace, y la empresa OSHEC S.A., que está tramitando ya un tercer proyecto hidroeléctrico sobre el río Cabón. So this is an asymmetric conflict, an asymmetric movement in which the indigenous peoples who should have the protection of the state and the international community are facing off against extremely powerful interests. Among them, Julio mentions CME, which has 5 dams in the Cabón River, and OHEC S.A. or OHEC Inc., which has 3 dams over the Cabón River. Y es precisamente la destrucción de un río, el río Cabón, para la cultura del pueblo Quechí, es un río sagrado. Está nombrado en el Popol Vuh, que es la Biblia de los pueblos indígenas de Guatemala. Es la parte donde se desarrolla precisamente la parte mitológica de este libro. Es donde se lleva
se muestra pues de que es la entrada a Xibalbá, que es el inframundo para el pueblo maya. Y entonces la destrucción de este bien natural sagrado para esta cultura es lo que ha motivado precisamente la resistencia a su destrucción. Y esa resistencia la expresan 156 comunidades organizadas en el Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Quechí de Cabón. So this Cabón River is sacred to the Quechí people. In fact, it is mentioned in the Popol Vuh, which is a sacred Mayan text, in which it is depicted as the entrance to Xibalbá, I think is the pronunciation, which is the Mayan underworld. So this is why the resistance to all these projects has been so strong in these areas. There are 156 communities who are part of the indigenous Quechí Council who are opposed to this to these projects. Entonces, ahí encontramos la razón de la lucha, la razón de la resistencia. Es una cultura que se niega a morir y ha hecho uso de todas las herramientas legales de que dispone para establecer una resistencia legal, pacífica y no violenta. Sin embargo, las empresas y el Estado de Guatemala han respondido con políticas de criminalizar a los defensores de la tierra. So this is why the extremely important significance of this river is why this resistance is so powerful. The Quechí are a culture that refuse to be beaten down, and they have resorted to all peaceful and legal means to protest these projects. However, in spite of their peaceful legitimate actions, they have been subject to criminalization from the Guatemalan state. Valoramos el acompañamiento de brigadas de paz en defensa de la integridad y la vida de los defensores de los recursos naturales ahí en Cabón, y en el caso de Madre Selva como acompañante, iniciamos una serie de acciones legales a nivel nacional y una campaña internacional para denunciar los agravios que se siguen cometiendo contra el pueblo quechí. So Julio thanks the accompaniment of PBI for supporting and protecting human rights defenders. Madre Selva itself has started a national and international project to raise awareness about this struggle that the Quechí are facing. Las empresas, en complicidad con el Estado, han desarrollado patrones de criminalización a los defensores a partir de amenazas, intimidaciones, ataques, asesinatos, o buscan encarcelarlos a partir de denuncias falsas. Así es como se desarrolla la criminalización en nuestro país. So, businesses together in complicity with the Guatemalan state have developed several strategies of criminalization. This includes threats, violent attacks, murders, as well as imprisonment to try to quell the resistance to the dam. Y es el caso que se presenta en el documental en donde Bernardo Caal, líder indígena, un maestro de educación primaria, que es mandatado precisamente por la asamblea de 150 comunidades del pueblo Quechí, es el representante y es el mandatario para que ejecute y firme las acciones legales en defensa de los derechos del pueblo Quechí. So one specific case of this
is one that's presented in a documentary, and that is of Bernardo Cal, who is a teacher, a primary school teacher, but also a human rights offender and indigenous leader who was elected by that indigenous council of 150 Quechua communities to represent this struggle. Bernardo Cal inicia pues la lucha con la interposición de un amparo, que es la última vía para la restitución de derechos, un amparo que tardó 2 años en tener una sentencia. En el año 2016, el 4 de enero, se emite una sentencia favorable a las comunidades ante el hecho de que fue violentado su derecho a la consulta y a la información previa. Entonces, la Corte ordena suspender la construcción que se estaba ejecutando de 2 proyectos, Oshek 1 y Oshek 2, sobre el río Cabón. Esto motivó la cólera de los empresarios y a partir de ahí se inició su deslegitimación, un acoso judicial, hasta que finalmente le interponen una orden de captura. So Bernardo Cal was the person who launched an appeal to halt the construction of the dams. So this was a process, this was the last process available to them, and it was delayed for 2 years as it moved its way through the courts. However, in 2016, the judge found in favor of the community and found that their rights to prior consultation had been violated. Because of that, 2 projects, Oshek 1 and Oshek 2, were halted. However, this angered the elites who were behind the project, who started to harass Bernardo Cal through various means and managed to get an arrest warrant out for him. Esto significó, digamos, una campaña negra en contra del compañero Bernardo Cal, en donde todos los medios de comunicación masiva del país, prensa, radio, televisión, estuvieron bajo acoso a la Corte Constitucional, que es la corte de mayor jerarquía en el país, para que cambiara esa sentencia y les permitiera construir esas hidroeléctricas, a pesar de que ya la Corte había evidenciado anomalías en la adjudicación de estos proyectos. Another part of this was a smear campaign by media on all levels, TV, press, radio, that pressured the Supreme Court in Guatemala to reverse their decision and to allow those projects, Oshek 1 and Oshek 2, to go ahead. El colmo de esta campaña fue de que publicaron diariamente en desplegados de páginas de todos los periódicos llamados a la corte para que cambiara esa sentencia porque se iba a provocar la desinversión del país y que en alguna medida iba a permitir el encarecimiento de la energía eléctrica, lo cual era una mentira. The peak of the smear campaign came with daily appeals across all newspapers to the Supreme Court to halt or to reverse their decision and to allow the projects to continue. Their reasoning was that it would lead to a lack of investment in the country and that it would also lead to shortages of energy, something that is not true. Así, finalmente, el 26 de mayo de 2016, la Corte modifica la sentencia, es decir, y emite una sentencia estructurada, que es una aberración legal, porque el amparo lo da a favor de las comunidades que tienen todo el derecho, pero permite la construcción de las hidroeléctricas y le ordena al Ministerio de Energía y Minas, que fue el causante de este problema, a que haga una consulta con comunidades que estén a favor de la empresa. También le ordena al Congreso de la República que emita una ley de consultas, lo cual es totalmente ilegal porque el convenio 169 es autoejecutable, y emite una guía
de consulta, que es una copia de la guía de consulta a comunidades indígenas que se articuló en el Perú. Entonces, vemos ahí que el sistema judicial ni protegió los derechos de los pueblos indígenas, sino que adoptó todas las medidas necesarias para privilegiar a las empresas privadas. So on the 26th of May 2016, the court decided to modify their original sentence. So they published what they called a restructured sentence, which does not have a strong basis or any basis in the country, which found that while it stuck with its original assertion that the indigenous peoples were not adequately consulted, it allowed the project to go ahead. It ordered the mining department within the Guatemalan government to conduct a consultation with communities who were in favor of the project, and also ordered the state to provide some kind of legalization or regimentation of the consultation process, which is not a positive thing, because under the organization, International Labor Organization, their convenio paragraph, decree 169, allows communities to do this process themselves, so they don't need the government to structure this. As well as that, they also provided a guide for how to conduct a consultation, which is copied directly from Peru. So rather than side with the indigenous communities, as they ostensibly do in the sentence, they actually put everything in place to allow the plunder of this river to continue. El pueblo Quechí reaccionó prácticamente en resistencia a esta sentencia y ejecutó una consulta comunitaria de buena fe en base al convenio 169. Y 26,537 votos dijeron no a la construcción de la hidroeléctrica Oxec. Eso en rechazo a la sentencia injusta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. So the Quechí, in response and in good faith, decided to organize themselves and to create their own consultation process, as is their right under the International Labor Organization's laws. Out of, so 26,300 votes voted against the construction of the dam. It was an overwhelming decision to not construct the dam. También el pueblo Quechí interpuso en alianza con los sindicatos de Guatemala, los sindicatos consecuentes, una queja ante la OIT por incumplimiento de deberes del Estado en la aplicación del convenio 169. As well as that, the Quechí community, together with unions throughout Guatemala, launched an appeal or an official complaint against the Guatemalan state for violating their rights under this ILO decree 169. En respuesta a esta queja, la OIT nombró a un representante para que iniciara una ronda de consenso entre los pueblos indígenas para tomar por primera vez la opinión de los pueblos con respecto a la implementación del 169 por el gobierno de Guatemala. So in response, the International Labor Organization nominated a representative in the country to speak with each of the communities, the Quechí communities who are affected, to reach a consensus and then to bring that consensus forward to the Guatemalan government. El pueblo Quechí también logró que en España el punto nacional de contacto, una institución en donde participan empresarios y funcionarios de gobierno de España, condenara moralmente a Florentino Pérez, presidente del Club Real Madrid, dueño de la empresa ACS Cobra, que contribuyó a los proyectos Renace y Oxec, y por lo mismo responsable de la destrucción del río Cabo,
en una sentencia que lo obliga a pedir perdón al pueblo quechí por los daños causados y a comprometerse moralmente a reparar y mitigar los daños ambientales. También lo conmina a que le diga a la empresa que lo contrató, en este caso CMI y OSHEC, a que hagan exactamente lo mismo. Esta sentencia fue emitida el año pasado y este año la dimos a conocer en Guatemala. The Kekchi also had a big achievement in Spain. So there's a group called a National Contact Point in Spain, which is a place for businessmen and other elites to interact. They asked that the owner of Real Madrid, a man named Perez, they asked that he apologize to the Kekchi communities for the damage that he had caused. And they also combined that with similar obligations for CMI and OSHEC, those two financial companies that Julia mentioned in the beginning. La lucha de este pueblo ha sido reconocida a nivel mundial. Emisarios de las comunidades han ido a entablar algún tipo de relación en busca de apoyos a congresistas en Washington, al Parlamento Europeo, a Bruselas, ahí en Ginebra, buscando precisamente que se aplique, digamos, el derecho y la razón que los asiste. The Kekchi also managed to get their fight recognized on an international level. Representatives from the communities went to Washington to speak to U.S. congressmen. They also went to Brussels to speak to the EU Parliament, and they went to Geneva to speak to the United Nations. Y esto ha sido también en colaboración y en apoyo recibido también por Brigadas de Paz Internacional, lo cual agradecemos. That was also done with the collaboration support of Peace Again International, and Julio is grateful to the PBI support. ¿Qué pasó después con Bernardo Caal, la principal cara que se ve en la resistencia de Cabón? Fue primero capturado y puesto en libertad por falta de méritos. Sin embargo, se le aplicó una medida sustitutiva y salió de la primera denuncia. En una segunda, inventada por la empresa OSHEC, a partir de una compañía que ellos contrataron, los indicaron de delitos más graves como es el robo agravado y la retención ilegal de personas, aduciendo de que Bernardo participó en una movilización que hubo en rechazo a la presencia de OSHEC. Eso fue hace 5 años. Y sin embargo, fue al momento de que la corte emite esa sentencia cuando lo vuelven a sacar en una misma orden de captura, el mismo juez que lo llama a una audiencia ordena precisamente la captura de él al momento de salir de esa audiencia, y a partir de ahí se le inicia un juicio que lo lleva a un proceso en donde es condenado injustamente a 7 años y 4 meses de prisión, de los cuales ya lleva 2 encarcelados. So what happened then to Bernardo Caal? Bernardo was arrested, then freed for lack of evidence. So he was cleared of the first charge. However, OSHEC also accused Bernardo of much more serious crimes, including theft and kidnapping or illegal detention, which supposedly occurred during a protest. The judge who knew that that Bernardo would be attending his trial to clear him of the first charge, ordered his arrest at the moment he left the courthouse. Since then, he has been charged to 7 years, 4 months in prison, and has spent 2 years in prison. Sí. Esto evidencia, digamos, la colusión, la complicidad que hay entre el Estado y las empresas
para castigar a los defensores de derechos humanos. Y esto se debe principalmente a que estos jueces y magistrados son puestos en esos cargos precisamente por la corrupción en la elección a miembros de estas cortes. Actualmente no se ha podido integrar ni la Corte Suprema de Justicia ni la Corte de Constitucionalidad porque el mismo Ministerio Público de Guatemala descubrió de que estos procesos de elección habían sido viciados al menos en dos ocasiones. So this is evidence of the degree of collusion that exists between the business people and the Guatemalan state in order to punish legitimate human rights defenders. The methods in which judges are elected are plagued by corruption to the extent that Bernardo has not been able to appeal his sentence either from the Supreme Court or from the Constitutional Court because the Honduran Guatemalan ombudsman has found that there were severe election frauds for both courts. Entonces, esta sentencia injusta contra este líder indígena, cuyo único delito ha sido defender la tierra, está siendo apelada ante esas instancias y ya va más de un año en que estas salas de apelación no se han integrado. Eso en derecho se llama retardo malicioso, ¿no? Y tiene el objetivo también de prolongar el encarcelamiento de compañeros que están encerrados injustamente. So, facing this unjust sentence, and Bernardo's only crime, or crime in inverted commas, was defending the land and water. Because of these delays, they have spent 1 year trying to appeal the sentence against Bernardo, but have not had any advances. Within legal terms, this is kind of a malicious delay that is intended to kind of demoralize the people who are trying to defend themselves or to stand for their own rights. Okay. Bueno, cerraría mi intervención agradeciendo la atención, señalando de que lo que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia por el COVID-19, es causada precisamente por la destrucción que hemos hecho de nuestros ecosistemas y nos da la razón y la razón a los pueblos originarios en que defender la naturaleza es defender la vida. Y por tanto, señalamos de que en la medida que no cese la agresión del modelo extractivo, esto se va a seguir repitiendo. El llamado, pues, es entonces a la reflexión sobre la justeza que tiene la lucha por la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa de la vida, que finalmente son los que nos dan la salud a todos los seres humanos y demás seres vivos en este planeta. Les agradezco la oportunidad para conversar con ustedes y estoy atento pues por si hay necesidad de alguna pregunta. Muchas gracias. So Julio would like to close by thanking everybody for their attention, but also to invite us to reflect on this current situation that we are in. COVID-19 was caused by damage to, or is a consequence of damage to the environment, which really shows the truth behind the indigenous conception of the environment, that defending the environment is the same as defending life. And he reminds us that water, land, life is something that all humans depend on for our livelihoods and for our well-being, but also all living beings. And he thanks us once again for our time. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido realmente muy interesante y creo que ha complementado muy bien a lo que ha dicho Diana y bastante sobrecogedor. I would like to thank Julio
his intervention. I think it was really, really interesting and complemented really well what Diana was talking before. And it was a hard pill to take. Vamos, como tenemos un poquito de tiempo todavía, vamos a ir con las preguntas y respuestas que nos han ido dejando los espectadores aquí en el box. As we have a little time, we are going to go now to the questions and answers. If you have, I have a few here, but if you have more, please leave it either on the chat, but if you can do it on the questions and answers box, would be great. La primera pregunta ha surgido cuando estaba hablando Iván, pero creo que también quizá Julio nos la pueda responder. Nos preguntan si nos podéis nombrar algunas compañías mineras en Honduras y Guatemala. So the first question, it was at the beginning of the webinar, and they are asking if you can name some mining companies in Honduras and Guatemala. Evan, si quieres comenzar tú o Julio. Yeah, I think that what's interesting from the Honduran perspective, which I can only speak to that, is that these structures of how these bodies are financed, these mining companies are financed, is so opaque that it can be really, really difficult to actually find out who is the owner and where these subsidiaries are. A lot of mining companies are based in the global north, Europe, Canada, United States, and they have different subsidiaries in the south. One thing that people would talk about in Honduras a lot more would be the surnames of the different people who are in charge. They kind of identify much more with the elites who are pushing for this than, you know, their parent company in whatever country it may be in. One example would be an organization that we accompany called COPIN, which is famous for Berta Cáceres, possibly the most famous lands, water rights defender from Central America, who was unfortunately assassinated in March 2016. The organization COPIN is pointing to the Atala family as the intellectual authors of the crime. And they would do that in many different spaces. It's become almost a motto of resistance. And I've just realized I need to translate all that into Spanish, so I'll end it there. Solo puedo hablar de la situación en Honduras porque es el país que conozco yo. Y ya que las estructuras de estas empresas mineras son tan difíciles de resolver, de descubrir, de realmente ver quién está detrás, porque muchas veces hay una empresa en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que es el dueño de varias empresas más. Así que normalmente la gente se refiere a los dueños, a las personas, los élites que están empujando o impulsando este extractivismo. Un ejemplo sería la organización que acompañamos, que se llama COPIN, conocida por Berta Cáceres, que está luchando para que juzguen a la familia Atala, que dicen son los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Así que eso se ha convertido, o sea, eso de Atala, se ha convertido en casi un lema para los movimientos anti-extractivistas en Honduras. Julio. Capté un poco de la pregunta. Quisiera hacer una acotación sobre lo que mencionaban sobre las empresas y los intereses. Sucede que hay un organismo que se encarga de atender a veces las demandas
de las propias empresas cuando se ven obstaculizadas en su modelo extractivo. Señalo esto porque es necesario entender de que muchas de las grandes empresas, Goldcorp, Pacific Rim y otras que están basadas en Estados Unidos y Canadá, están abandonando los proyectos. O sea, cuando una empresa encuentra resistencia en las comunidades, lo que hace es transferirla o vender los derechos a otras empresas que se denominan empresas junior. Estas empresas no tienen capital para hacer desarrollo minero, pero entonces la estrategia es de que estas empresas agarren los proyectos conflictivos y entonces lo que pretenden es que si el Estado no les resuelve la conflictividad y no se les permite extraer, inician una demanda millonaria en contra de los estados para resarcirse supuestamente de la pérdida de las ganancias que hubieran obtenido en una explotación de 10 a 20 años. Cito el caso de El Salvador, Pacific Rim los denunció por $1,800 millones de dólares y actualmente en Guatemala hay dos empresas. Una que es la empresa minera El Escobal, que la acaban de vender, una empresa que se llama Silver, Pan American Silver, y la otra es precisamente CGN y La Puya, que tienen igual condenas por no haber hecho consultas, pero entonces se las venden a empresas menores y estas empresas menores inician este proceso de demandas para demandar al Estado de Guatemala ante un organismo que no es una corte, sino que es un arbitraje. Y nosotros podemos salir perdiendo. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para pagar una deuda que no es justa? Una deuda que únicamente es a partir de garantizar la ganancia a esa inversión extranjera. Eso está sucediendo en Guatemala, sucedió en El Salvador y probablemente va a suceder en Honduras. Evan, estás muteado. Thank you. So there are a few, there are tricks that these groups use. So for example, Pacific Green and Gold Corp would be two mining companies that were formerly based in Guatemala. However, what generally occurs is that when they face resistance to their mining projects, they decide to sell those projects to shell companies that don't actually have the capital to invest in the mining project and carry it out. They do this so that when the appeal or when the legal process finds in favor of the communities, what they can do is then sue the Guatemalan state or whichever state they're in for their lost profits. This is something that has happened in El Salvador, where Pacific Green tried to sue El Salvador for $180 million. In Guatemala right now, there are companies like Escobal and American Silver that are doing the same thing. And they know that they will lose these legal battles because they did not conduct the due a consultation. However, what they can do is go to specific bodies that are designed as spaces of mediation rather than a typical legal strategy, where they can talk directly or access directly with the Guatemalan government in order to get favorable results either through the courts or through other means. This is something that has happened in El Salvador, it's happening in Guatemala, and it's probably happening in Honduras and elsewhere as well. Thank you very much. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta que ha llegado en la intervención de Diana, que preguntan si no serían capaces las... los
A ver, empiezo. Sí, no sería posible que el desarrollo de los recursos minerales favoreciese el empleo y los beneficios económicos en las comunidades, en tu comunidad de la que estabas hablando. So, the second question is for Diana, and they were asking if would the development of mineral resources not provide employment and income in their communities? Diana, estás... Listo. Pues la verdad es que no hay un planteamiento en relación a tener beneficios para el desarrollo de proyectos, sino más bien una posición clara, pues desde un comienzo, o sea, se ha negado el acceso y la participación, pero además la información para poder determinar si se quieren o no esos proyectos. Y después de este tiempo, ya que ese derecho ha sido transgredido, esos derechos han sido transgredidos y que hay violaciones tanto a derechos humanos como a pueblos indígenas, pues ya no hay una posibilidad de querer, o sea, están muy claros en que no quieren el proyecto, ¿no? O sea, es más bien eso, y porque irá en beneficio directo a grandes transnacionales y en detrimento de su tierra, territorio y de esto que es parte de su forma de vida y de sus proyectos de vida. Me preguntan también si puedes proporcionar nombres de empresas mineras en México. Sí, puede ser. They are asking if she can talk about the mining companies in Mexico. I'll just translate the first question. Sí. Oh, sorry. La primera pregunta no pasa nada. Diana says that that's not really the issue at play. It's more the fact that these communities are not, they don't have access to this information beforehand. They're being denied their rights to prior consultation and all these different measures that are intended supposedly to allow these communities to say whether they actually want these projects in the first place. One issue with these projects is that they make it difficult, if not impossible, to continue living as before. So it's kind of an all-in situation. So things like farming and other ways of living aren't included. En relación a las cuestiones mineras, digo, no dije por el tema de tiempo, pero el Estado de Puebla, únicamente el Estado de Puebla, tiene por ahí del 50% de su territorio concesionado, y de este porcentaje, el 70% corresponde a una empresa canadiense que se llama Almaden Minerals, la cual está desarrollando pues, proyectos de exploración en la Sierra Norte de Puebla. Es una empresa junior que aún no ha hecho explotación, pero que hay un fuerte proceso de resistencia en contra del proyecto, se llama Ixtacamaxitlán, por estas concesiones. También está Grupo Ferrominero, que pertenece a, bueno, que es un consorcio de empresas mineras. Está Minera Utlán, está ahí también extracción de feldespatos en esta zona, la feldespatos y arcillas sílicas, a una empresa belga que se llama, en este momento no lo recuerdo, pero es una empresa que está extrayendo silicatos que sirven para las perforaciones de fractura hidráulica. Así que, bueno, hay distintas compañías mineras, no solo de oro y plata, sino uh-huh. de materiales distintos como esta de arenas sílicas. Y que ahora busco la referencia y que les comparto cómo se llama la empresa. Gracias. Disculpa, ¿la extracción de silicono es para fracking? ¿Para qué es? Para fracking, sí, es de los químicos que se utilizan para el fracking. Ok. Te silenciaste, Ivin. Oops, thank you. Gracias. So, just one example. Puebla, the Puebla state in Mexico, has 50% of its territory handed over or conceded to mining companies. 70% of this belongs to a Canadian company called Alameda Minerals.
which also has a, I actually wrote this down, Ixtamatziklan, something similar, one large mining project. There's also the Ferro Mining Group, which is mining iron, and a Belgian company, which is mining feldspar and silicone, which is used in the fracking process. So this is not just a question of gold and silver, but also of different minerals that also have different applications. Muchas gracias. La siguiente se tomó la molestia de escribir en español y en inglés, lo cual agradezco mucho. Nos dicen que muchas gracias por las intervenciones, Iván, por la traducción, y que tienen un par de preguntas para Julio. Si nos puede contar sobre el asesinato de Tata Domingo Choc el fin de semana, si está vinculado por la lucha por la tierra y el territorio, si se están investigando los hechos, y nos pregunta también cómo está Bernardo en este momento y si está en peligro, dónde está encarcelado por la pandemia. So, the next one took the time to write it in English and Spanish, and I'm very, very thankful for that. Is thanking everyone for the presentations, also even for the translation, and has a couple of questions for Julio. If he can tell us a little bit more about the murder of Domingo Choc last weekend, if his murder is related to the struggle for land and territory, and if it's the murder being investigated, and also how is Bernardo at this moment, if the pandemic situation is causing him any further dangers while he's in prison. Me gustaría comentar acerca de esto, pues, de que la lamentable y trágica muerte del Tata Domingo Choc, que ya se está investigándose, en primer lugar, pues lo podemos señalar como un crimen hacia la cultura, fundamentado más que todo en los fanatismos religiosos, que son todavía el remanente de la colonia, en donde la actuación de un guía espiritual y de un ritual maya es visto como algo pagano y además como algo satánico. Entonces, esto en primera instancia pues parece ser la causa principal, porque los que tuvieron el día de ayer, que son sus asesinos, declaran de que fue a partir de un rumor de que pensaron de que él había embrujado a una persona y que por eso había fallecido. Lo que nos da la pauta pues de pensar en la ausencia de la educación, de la ausencia del acceso a la información y sobre todo de la necesidad de que hay de construir una cultura de inclusión, ¿verdad?, que permanece todavía en la mentalidad de muchas de las personas del país, sobre todo la clase media acomodada. Están asentados precisamente en la discriminación hacia los indígenas, hacia sus prácticas, a sus medios de vida. Y esto es la causa, pues, al parecer, de la muerte del Tata Domingo, que ya ayer precisamente hicieron un ritual en el Parque Central, todos los días espirituales, en demanda, pues, de justicia sobre este caso. En el caso de Bernardo, está detenido. Se inició una acción legal precisamente con apoyo también de algunas personalidades, sobre todo derechos humanos, en donde pedíamos precisamente que ante la presencia de la pandemia y del riesgo que existe a su vida en la cárcel de Cobán, pues se le permitiera una medida sustitutiva para sacarlo de lo que es hasta ahorita una prisión preventiva. Sin embargo, esto no fue atendido. Lamentablemente primero van a salir los genocidas y los grandes estafadores del país que un defensor de derechos humanos. Pero pues estamos haciendo la lucha para ver si logramos excarcelarlo para salvaguardar su vida. Y quisiera acotar a lo que decía la compañera Diana en el sentido de los beneficios. Las empresas criminalizan porque no quieren compartir sus ganancias.
lo quieren todo para ellos. Y si le dan algo a las comunidades es para dividirlas, para comprar la voluntad de líderes, para sobornar y extorsionar a gente que puede traicionar incluso a su propia etnia. Y además se hacen acompañar de ejércitos de seguridad privados. Que estos ejércitos de seguridad privados que los cuidan, que cuidan sus propiedades, son los encargados precisamente de provocar situaciones que permiten después encarcelar o detener a los líderes que están defendiendo la tierra, la vida, el agua y el territorio. Esa es la situación en Guate. Okay, not muted. Julio says that the murder of Tata Domingo Choc was very tragic, and that it is being investigated. What he says is that it was a crime against culture and against these indigenous rituals that are seen as pagan or even satanic. The murder of Domingo Choc came after the death of another man, and Domingo was blamed for that, and it was alleged that he had caused it through witchcraft. The murder comes from a lack of understanding and a lack of respect for these indigenous rituals. It also shows the need for a more inclusive society. In Guatemala, the middle classes in particular can show a lot of disdain or a lack of understanding for Mayan traditions. However, there have been memorial services in different places throughout the country and beyond for Domingo Choc. With respect to the question on Bernardo Cal and how he's doing at the moment, they launched an appeal to change his sentence. So rather than being kept physically in the prison, they could perhaps move him to house arrest or another less onerous measure. However, that was denied. Julio says that those who have committed genocide in Guatemala are going free, but Bernardo Gal, who has only defended human rights, is not. However, they will continue to try to fight this sentence and to try to set Domingo, or Bernardo Gal, excuse me, to try to set him free. And then finally, he adds on to the question for Liana on the on whether extractivist projects provide income for communities. He says that their goal is not to provide employment or income to these people, but they want to keep everything for themselves. And the little bit that they do give away serves only to divide people, to divide them from their communities and divide them from their own background as indigenous Guatemalans. Yeah, I think that's about it. Thank you. Muchas gracias, Amy. Nos preguntan desde varios compañeros, nos dicen que muchas gracias y que tienen una pregunta para ambos, tanto para Diana como para Julio, en relación a estas campañas de desprestigio que habéis comentado los dos acerca de la imagen de los grupos indígenas. Nos preguntan cuál es la imagen que están dando los medios, por quién se posicionan los medios, y también nos preguntan por la reacción de la sociedad en general, si es más bien indiferencia, si han tenido respaldo, si existe solidaridad. We had a few questions regarding the same topic, and it's about how the media present this campaign against the indigenous groups, how it's covered, this desprestigio. ¿Cómo? Defamation. Sorry. How it's shown on the media this campaign, and also they're asking about how is the reaction of the society in general, if they feel that they back up the indigenous movements, or if it's more about
solidarity, or they don't really care. ¿Cualquiera de los dos? ¿Diana? Vale. Me gustaría, pues eso, decir que pues, las campañas de difamación han sido, sí, a través de medios de comunicación, a través de medios de comunicación masivo, a través de medios locales, impresos regularmente, como fanzines, de notas que difaman la labor de defensa. Pero una cuestión muy particular es que nos hemos enterado que las empresas que pretenden desarrollar proyectos han contratado a despachos de comunicación, agencias de comunicación, para que hagan su trabajo comunicativo. Y eso ha significado que coopten de alguna manera a los medios que de por sí nos publicaban, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ahora tenemos que, en ejercicio de réplica, muchas veces estas agencias de medios insisten para que se publique la versión de los hechos de la empresa, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja, pues crea confusión públicamente, mediáticamente, además de que en relación a la pregunta de la solidaridad de la sociedad en general, es que estando en la Sierra Norte Puebla, estando alejado de los centros urbanos de población, pues no hay una conexión, no hay una relación en el ideario de las afectaciones que esos proyectos podrían tener para las vidas de estas personas, pese a que podríamos describir todas las que los hay. Entonces no hay una sensibilidad aún, o de la sociedad en general, sino de sectores muy específicos, sobre la problemática que está viviendo los pueblos y comunidades indígenas y mestizos en la sierra por el desarrollo de estos proyectos. Okay, so there's a defamation that comes through various means, through the press, through disparaging articles, things like that. However, another element of this is the fact that these extractive companies have hired very large, proficient PR teams to manage their communications. So this means that they're able to co-opt to a certain extent the local media by providing them with these stories. So this really complicates the issue of extractivism in general, but particularly the issue of solidarity, because people aren't hearing these stories. But there's a story that isn't being told, which is of the very harmful effects that these kinds of projects, these extractivist projects, can have on human health. And there are many, many stories of that, but they're just not being heard or told. Julio. Alba, bueno, aquí coincidimos, ¿verdad? La mayoría de países de América tenemos como un karma, digamos, la presencia de una oligarquía que se ha diversificado dentro del modelo extractivo y actualmente son los dueños de los medios de comunicación. Entonces hemos visto en principio, digamos, cómo se veta el derecho de ser cubierto por algún medio, de excluirte de las noticias y de desinformar al gran público de lo que está pasando. En particular, en nuestro caso, periodistas han sido criminalizados por eso. Llegaron al extremo de comprar los medios a los cuales no tenían ningún tipo de presión y en alguna medida han desarrollado la creatividad de las comunidades en el sentido de fomentar esa comunicación tradicional, digamos, en donde a través del mismo idioma que es a donde ellos no llegan, porque todos lo dicen en castellano o en inglés, pero los medios comunitarios, las radios comunitarias, los periódicos comunitarios, las mismas redes sociales creadas por las comunidades son las que se encargan de llevar esa información. Y en ese sentido, pues, tanto organizaciones que acompañamos como las mismas comunidades están vetadas precisamente por los grandes medios. Aquí hay una gran cadena, que hay un empresario mexicano, este Ángel González, que es dueño de canales y de un sinnúmero de radios en el país.
está siempre en el escenario político, porque incluso la esposa está siendo perseguida judicialmente por financiamiento ilícito a gobiernos anteriores. Eso ya nos da la idea de cómo se manejan estos medios y de la necesidad que tenemos de recurrir a los medios alternativos y específicamente a estos espacios que se abren como el que estamos ahorita, donde podemos dar a conocer la realidad que viven nuestras comunidades. So Julio agrees with Diana. He says that Latin America has an oligarchy. So it's not only that they own a mine, but they would also own the press, which gives them a great degree of control over the kinds of stories that are told and how they are told. As well as that, journalists have also been criminalized similarly to the land rights offenders. One other tactic that these elites can do is that they can simply buy newspapers that are critical of them. However, there's a limit to that because there are community radios, community newspapers, different social media that have been set up by these communities that are run through indigenous languages. So it's much more difficult for these elites to enter and to co-opt them. One example of one such elite is a Mexican man called Angel Gonzalez, who is a who owns a television channel and several radio stations, who is very involved with politics, and whose wife is currently being charged with corruption. So you can see how these are how his media empire is working in relation to those kinds of halls of power. Muchas gracias. ¿Creéis que podemos responder? Tenemos todavía 4 preguntas más. ¿Creéis que podemos responderlas? No hay problema. ¿Sí? Vale. Genial. Nos preguntan si habéis detectado, tanto en México como en Guatemala, alguna relación entre las compañías, los gobiernos locales y el narcotráfico. So they are asking if in Guatemala, Mexico, if they have detected if there is any relationship between the companies, the local governments, and the narcotraffic. Si quieres, inicio yo. Sobre eso, pues sí se ha demostrado que hay un vínculo, ¿no?, entre estos capitales de narcotráfico en el financiamiento de campañas electorales a partidos políticos. Incluso en la recién pasada elección, uno de los candidatos fue detenido en campaña y juzgado en Estados Unidos por un partido que se llama la UCN. Y así existen diputados narcotraficantes, existen alcaldes, sobre todo los fronterizos, que son cooptados por el narcotráfico. Y en esa medida, pues, se ha corrompido el sistema electoral y de partidos políticos en nuestro país. Pero hay una situación que es más dañina, que es que por la necesidad de lavado de dinero, mucho capital del narcotráfico está invirtiéndose precisamente en megaproyectos, en proyectos de hidroeléctricas y en proyectos mineros. Y eso es mucho más peligroso, porque esas personas, por las mafias que tienen a su disposición, generan mucho más violencia. Lo que sí es cierto es de que en 20 años de extractivismo que vamos en el país, lo único que ha aumentado es la pobreza y la migración. Y que son las situaciones en donde los mismos Estados Unidos generan políticas de detener a los migrantes, pero la migración es por la pobreza que ellos mismos han generado, por la inestabilidad, por la violencia política, por la intolerancia y por el despojo de la tierra donde las comunidades están asentadas. En el caso de México, y más específicamente... Podría... Perdón, Emi. No pasa nada. Julio says that yes, there is a link between drug money and party finance in particular. Just one example is in Guatemala, of course, a deputy who was a man who was running to join the Congress was charged
with drug money being his campaign, and was extradited to the United States. Many local governments, many mayors in particular alongside border zones are known for their links to drug trafficking and their financing of their campaigns. However, there's one very important link here, which is that these extractive projects provide a great opportunity for these drug trafficking networks to launder their money. So that is something that adds to the danger faced by these human rights offenders, as it can increase the violence. As well as that, many politicians in Guatemala will talk about migration being a major issue without realizing that the migration that is currently being seen in Guatemala, as well as the poverty there, can be directly traced back to these policies of looting natural resources. Ahora sí. Bueno, brevemente, en el caso de México y en específico en la Sierra Norte de Puebla, porque es un país tan grande y tiene pues, realidades muy distintas en diferentes regiones. Pero en esta zona, pues es una estrategia de las empresas de proyectos extractivos, pues crear el primer contacto con las autoridades municipales, que son las primeras encargadas de otorgar las licencias para la construcción de los proyectos en específico. Y, pues bueno, claro que, aunque no tenemos prueba, dato duro de ello, pues hay una relación directa y una complicidad de los gobiernos municipales para el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos y mineros y de gasoductos y todos ellos. El vínculo con el crimen organizado, aunque es una zona en la cual hay cárteles de la droga, no está explicitado claramente como en el caso de Guatemala. O sea, se sabe que está, pero no qué relación específica tiene con el desarrollo de megaproyectos. So, Mexico, am I muted? No, I'm not. Mexico is a very diverse country, so it's difficult to speak to everything that's going on. However, in the Sierra Norte, in Puebla, the extractive companies or businesses have gone directly to local governments as their first contact, given that local governments are kind of the first port of call for setting up these, like the legal mechanisms to allow a project to continue. The links with drug trafficking are not as clear as they are in the case of Guatemala. However, it's an open secret that there's a lot of interplay between these local governments, extractive projects, and drug traffickers. Gracias. Nos preguntan también si existe relación entre estas empresas junior que estabais hablando y las empresas mineras, y qué papel han jugado los tratados de libre comercio, especialmente con la Unión Europea, en todos estos procesos. So they are asking us also if there is any legal relationship between these junior companies and the mining companies, and how this relate with the free trade deals, specifically with the European Union, in this whole process. Bueno, en relación a las empresas junior y las empresas mineras, en el caso de Alma de Minerals, pues hago referencia en concreto a que es una empresa que se ha dedicado a la exploración de minerales y que después lo vende a una empresa minera más grande. Pero en el caso de México y en el caso de Puebla, ha decidido pasar a otra fase de su proyecto, y es decir, que esa misma empresa explote el proyecto. Con todo el proceso de resistencia, en el caso de Ixtacamaxitlán, se ha logrado que desciendan las acciones de la empresa considerablemente,
Sin embargo, esa es la relación que puede tener con otras empresas mineras, y es que pues justo es el momento que aprovechan las empresas más grandes para comprar a las empresas juniors sus proyectos, y ese es el gran riesgo en el cual nos encontramos ahora, que pueda llegar Goldcorp, por ejemplo, a comprar el desarrollo del proyecto con pues todo lo que ello puede implicar en relación a la violación a derechos humanos ya documentada hacia esa empresa, por ejemplo. One example of it within Puebla is Alameda Minerals, which sells their mining products to other bigger companies. One risk that human rights offenders or land rights offenders can face that's particular to these kinds of junior company structures is that, for example, in the case of Itzamatzitlan, when there is a big resistance to these projects, it means that it's not necessarily the end, that other companies can step in and take over what's been there already, which is the risk that they're facing now in Puebla with Alameda Minerals. Julio? Sí, miren, hay un mecanismo, digamos, a través del cual empresarios nacionales conforman una empresa nacional en un principio, que es la que empieza a solicitar los derechos mineros. Cuando logran obtener ya una licencia, entonces ellos buscan a las grandes empresas, ya las transnacionales, con la intencionalidad de volverse subsidiarias de esa empresa. Es el caso de una empresa que tiene presencia, es empresa guatemalteca, aquí está su razón jurídica, pero que tiene presencia en Honduras y que tiene presencia en El Salvador. Esta empresa se llama Entre Mares S.A., que fue iniciada con un capital de 5,000 quetzales y ahora tiene millones, ¿no? Pero esos millones le llegaron precisamente de su alianza con estas empresas ya transnacionales. En este caso, han hecho alianza con Goldcorp, han hecho alianza también con otras empresas mineras. Particularmente, después las empresas que vienen al país, en función de la conflictividad que enfrentan, refundan otras empresas para traspasar el derecho minero y en alguna medida quererse lavar la cara de que ya no son la misma empresa. Lo ha hecho Golpo con una mina aquí en Guatemala, el Escobal, fundó otra empresa minera que se llama Tajo Resources, que no tenía un centavo. El dueño de Tajo fue director de Goldcorp, y entonces lo que hacen ellos es una minería de acciones. Ellos venden eso en sus páginas web diciendo, miren, somos una empresa que tenemos un derecho de explotación aquí de por lo menos 3 puntos, vamos a explotar oro y plata, tenemos el yacimiento más grande de plata en Guatemala, y entonces eso lo tiran a la bolsa de Nueva York, y en cosa de días o de meses ya tienen un capital arriba de los $500 millones. Entonces es la codicia y la avaricia lo que mueve estos intereses, y luego dependiendo de la conflictividad que encuentran, porque en este caso, en esta mina en particular, el Escobal, se inició un proceso legal, se metió un amparo, se ganó, y ahorita está suspendida precisamente hasta que no realice una consulta conforme a lo que regla el convenio 169. En esa medida, pues entonces, cuando ya se le sacaban esos recursos, la transfieren, y resulta ahora dueña otra empresa, ahí sí una empresa junior más chiquita, ¿no? Pan American Silver, que espera de que si no lo dejan explotar, inicie una demanda, y de todos modos es una demanda multimillonaria. Ese es el proceso por el cual estas minas cambian de nombre constantemente, de nombre y de dueño. Y es lo mismo aquí en Guatemala, en Honduras tienen también la misma situación. Aunque tengan un nombre que puede ser castellano, Minera El Escobal, por decir algo, o Mina Cerro Blanco, o Mina del Valle en Honduras, no sé. Esto lo único que hace es esconder precisamente quién está detrás.
Pero de todas maneras, la cuestión del cambio de la venta de derechos y todo eso es para prolongar y agotar la resistencia de las comunidades para que finalmente lo dejen explotar. So in Guatemala, there is a mechanism through which national businessmen, business people can make up or can create a supposedly national business. What they do then is they get the permits to exploit mineral resources and then sell those on to larger companies. Entre Mares or Entre Mar Inc. is one such example, which has operations in Guatemala, Honduras, and El Salvador, and it also has alliances with Goldcorp and other big mining companies. Another trick that these people can do is create a shell company with no official premises, but then use this as kind of a scam or a trick or a tactic to sell shares in order to finance their project. So this happened in Guatemala. A shell company with no office sold shares on New York Stock Exchange, basing the valuation on having the second largest silver reserves or silver deposit, and then made millions of dollars in order to finance the actual mining of that silver. There's also the chance, like Julio said before, that these companies once there's a resistance that blocks the development of a mine, they're able to then sue the government for the lost profits, which is something that American Silver is trying to do in Guatemala. So this is what they do. They change their names, they change their owners to make it really difficult to find out who owns what and really go after these people. Another trick that they do is they would put their names in Spanish to make it seem as if they're local, when in reality they're owned by North American and European businesses. Muchas gracias. Okay, so last question. La última pregunta, perdón. Nos preguntan si, aparte del acoso violento de la policía y la seguridad privada, si se han sufrido acoso a través del sistema legal en las cortes, como por ejemplo de las multinacionales intentando como acosar más de forma legal a los defensores. La persona que ha escrito eso, nos pregunta esto. Lo han comentado ya un poquito antes, pero si queréis hablar un poco de las trabas del sistema legal brevemente. Say it in English. Sorry. I just have it in front of me. Yeah. they're asking if, besides the violent intimidation and harassment, if the organizations have faced the judicial harassment through the court system or through the law. I know that we talk a little bit about that, but if you can just expand that topic just a little bit. Pues sí, hemos sido judicializados por las empresas que pretenden desarrollar proyectos. Es decir, más allá de la difamación en medios de comunicación y la difamación comunitaria, pues sí nos han presentado demandas penales en contra de las y los defensores comunitarios y de las abogadas que acompañamos el caso. Es por eso que, como contaba hace rato, así brevemente, somos parte del mecanismo de defensores, con la intención de aminorarla, visibilizar más que aminorar esta conflictividad. Además de que, como parte de las estrategias de las empresas, ha sido buscar a las organizaciones, a las financiadoras de las organizaciones de las que hacemos parte y desde donde estamos apoyando nuestra labor de defensa, para buscar que se les quite financiamiento. Y eso es
pues, de las estrategias que han hecho, ¿no? Que no son más jurídicas, sino de presión de alguna manera, pero que sí impactan en el desarrollo de nuestra labor desde las organizaciones de la sociedad civil. So, yes, the ANA has faced criminalization. And this goes beyond just the defamation that they received through press and within the communities themselves. So that's why they're looking for protective measures from the Mexican state. ¿Y puedes repetir el último parte? Perdón. Que hay... Oh, yes, sorry, I just remembered that they also have a different kind of harassment, which is not exactly criminalization, but is connected to it in a way in which these people, these businessmen, actually go after the groups that are financing organizations like the IMDEC, for which the ANA works, to try to get them to stop funding their organization. So it's a way, it's a different way of harassing, but it's still a harassment all the same. Bueno, en el caso de Guatemala, aquí, al igual que en México, sí se ha buscado la manera de quitar del camino a las organizaciones no gubernamentales que acompañan y defienden los derechos de pueblos originarios. En el caso particular de nosotros, lo pretenden hacer de una manera mucho más legal. Es decir, ahorita recién entrando el actual gobierno del presidente Yamatei, quisieron reformar la ley de organizaciones no gubernamentales. Y esto lo que querían al final era que se subordinaran a las políticas ministeriales y que en todo caso, si se demostraba que se alteraba el orden público o ponían en riesgo el modelo de desarrollo, el presidente podía decidir la cancelación de estas organizaciones. Y justamente el mismo presidente dio a conocer un listado de donantes, tanto de organizaciones de Estados Unidos como de Europa, y los montos de los financiamientos que estaban asignados a proyectos, presentando esto como que las organizaciones se habían quedado con esos fondos y que no informaban de las actividades que estaban realizando. Eso ya es criminalización en directo. Y además, pues, tienen sus operadores locales, que en este caso son las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales se atrevieron incluso a sugerirle al Estado que se tipificara un nuevo delito. Y este delito era la obstaculización al derecho de la libre empresa. Y así como este, digamos, se regulan los espacios jurídicos, como por ejemplo el delito de usurpación agravado, que es contra los campesinos. Hay una nueva ley que están preparando, que era precisamente la regularización de tierras, donde lo que pretendían con estas leyes regresivas es que los pueblos indígenas renunciaran al reclamo de las tierras ancestrales a las cuales tienen derecho. Entonces, desde el Estado, desde los espacios jurídicos, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el que hace las leyes, y el Judicial, que las aplica, tienen una política de criminalización y de castigo al derecho que tienen los líderes y lideresas comunitarias al derecho a defender derechos. Eso lo quieren hacer legalmente, estamos amenazados. Y también quiero señalar que gobiernos que han hecho presencia, que son amigos tradicionales del país, que contribuyeron a la firma de la paz y tienen agencias de cooperación que se han hecho labor dentro de las comunidades, el gobierno de Suecia, el gobierno de Dinamarca, el gobierno de Noruega, el gobierno de Holanda. Estos embajadores fueron criminalizados y hostigados por la iniciativa privada, diciendo que estaban financiando movimientos que alteraban el orden público. Entonces, así podemos entender la dimensión de la criminalización en nuestro país. Esa es la mentalidad que tiene el empresariado. Y entonces se colocan los intereses económicos
por encima de los derechos humanos. So Julio also says that yes, there are many attempts or many different ways through which these business people can quash resistance. In the case of Madre Selva, President Jamate recently changed the NGO law to allow him to cancel the permits of NGOs that that attack or that damage the economy or the development of Guatemala. He also published a list of the sources of finance for these NGOs and their origins. There's also different laws that are coming in that increase the criminalization of peasants or campesinos, and that make it much more difficult for indigenous people to stand for or to to defend their rights to the land. But this is not something that's just affected organizations and indigenous communities. For example, the embassies of Sweden, Denmark, Norway, and Holland, or the Netherlands, who were very important to the signing of the peace process or the peace accords, supported these NGOs and communities and went to visit affected communities and were then themselves criminalized. So this shows the scale of criminalization within Guatemala and how these business people are so eager to put profits over the human rights of the people affected. Muchas gracias. Nos preguntan también, pregunta para Ivan. Si los movimientos ambientalistas en Honduras y el movimiento anti-austeridad que están moviéndose alrededor del eslogan hashtag fuera JOH, si están trabajando juntos. They're asking us also if the environmental movements in Honduras and the current anti-austerity movement that there is around slogan hashtag fuera JOH are working together. It's a very interesting moment in Honduras right now for a number of reasons. Tensions have been building for a very long time since before the coup d'etat in 2009. Another big moment of eruption would be 2017 in November, which was an election year with very serious allegations of fraud, which led to massive protests that carried from November 2017 into 2018 and beyond. So that's where the slogan Fuera Jo comes from. It means out with Jo Juan Orlando Hernández, who is the president of Honduras. And again, this movement got a lot of strength in 2019 through massive protests that took place all summer against the possible privatization of health and education, which was then intensified once again when his brother, Tony Hernandez, was indicted in New York for drug trafficking, massive amounts of cocaine, which were then, according to court documents, given to a successful presidential campaign, which of course has led to rumors that is Juan Orlando's presidential campaign. That's also supported by court documents. There's a generalized tension in Honduras, or there has been until very recently. As I mentioned, the protests have been made virtually impossible due to the coronavirus crisis. But up until 2020, there was a huge amount of tension in Honduras that cut across all sectors. So in terms of solidarity between groups, I think that there was a huge urge to do something. But in terms of actual linkages between
anti-austerity movements and environmental movements in particular, there isn't exactly any strong linkages there. One issue that we do face in many of the countries that we work in is based on a long history of state repression. For example, as Julia mentioned, the genocide in Guatemala, there's a huge amount of distrust. So a lot of organizations simply don't work together and don't have the means to build those kinds of linkages. Así para traducir brevemente, en Honduras, desde el golpe de Estado de 2009, ha existido una tensión generalizada que también, bueno, hay brotes de tensión, por ejemplo, en 2017 con el fraude electoral y también en 2019 con protestas en contra de la privatización de la salud y la educación y también con las noticias de que el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, ojo, que fue sentenciado en Nueva York por narcotráfico. Así que hay una tensión generalizada siempre, pero y también eso involucra claramente a todos los sectores de los movimientos sociales. En términos de vínculos directos entre el movimiento contra Jo o Juan Orlando Hernández, ese lema de Fuera Jo que mencionó el compañero, y también los movimientos anti-extractivistas, eso es un poco más difícil saber. Y también hay que mencionar que, como mencionó el compañero Julio, que existe, bueno, que hay una historia de mucha violencia en esos países y de mucha represión. Y eso hemos visto en como PBI, que que no existe las estructuras para ese tipo de colaboración. Y también existe, por varias razones, desconfianza hacia varios organismos. Ya. Muchas gracias. Vale, pues para terminar, ya la última pregunta. Y si con esto, Diana, Julio, os queréis despedir, porque me parece una reflexión interesante para terminar. Nos vuelven a repetir que muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra resistencia y que, dada la corrupción de las élites políticas y empresariales y lo que estáis hablando, la violencia estructural y sistemática contra los pueblos indígenas, si en vuestra opinión, ¿cuál es la mejor forma de que la población indígena tenga justicia y autodeterminación? Y si existe algún movimiento que las comunidades, para que las comunidades indígenas se apoyen unas a otras y hagan un bloque común. So the last question, it asks if we talk about the corruption, we talk about the corruption between the political and economic and elite in these countries of Latin America, and as it's structural violence and systematical violence against the indigenous people, if they think, like, which is the best way for indigenous people to have justice and autodetermination, and if it's if it exists any movement, like collective movement for the whole indigenous communities to support each other and like to fight, unite. And that would be the last question so far. Yo podría empezar para terminar. Y es que pues creo que la mejor forma de la defensa de derechos ante estos escenarios tan catastróficos, pues es la organización comunitaria. La organización comunitaria para la defensa de la vida, para el ejercicio de la autodeterminación, lo cual no se podría hacer de otra forma, sino con alianzas más amplias de otras comunidades indígenas, mestizas, urbanas, rurales, pues que están también organizadas, se están organizando para defenderse de estos proyectos extractivos en todo el país. Y pues eso, creo que
esa es como la forma de hacer exigibles estos derechos. Primeramente vivirlos para después reclamar su respeto. Y sí hay varias articulaciones a nivel nacional y a nivel regional que si quieren podríamos pues, poner los nombres si hay interés como específico en estas articulaciones más amplias. Y pues de nuevo agradecer el espacio, agradecer este interés por este video específico y saber un poco más de los casos. Pediría, pues eso, digo, estaremos en contacto para cualquier situación sobre los casos específicos, porque justo estamos en momentos de determinaciones tanto políticas como jurídicas y eso determinarán pues el cauce que puedan tener estos proyectos en los próximos meses. Muchas gracias. So Diana says that the best way to articulate these demands and to affect change is to organize communities and to do so in solidarity with other communities who organize across the entire social spectrum, whether they be indigenous, mixed race, mestizo, I'm not sure to translate that, whether they're middle class, urban, rural, to build these linkages. She can add as well in the chat different organizations that are doing so that are making those demands. Sorry, I have this guy here. Bueno, en mi caso, pues adelanto también el agradecimiento al espacio que se ha abierto y al interés. Y creo de que en medio de las actuales condiciones, ahí sí que la especie humana está dando enormes saltos de calidad en cuanto al acontecimiento que significó la muerte del ciudadano George Floyd por la policía norteamericana, uh-huh. que trajo a la memoria pues el racismo ancestral, que es la base sobre la cual se han erigido nuestros gobiernos. Sin embargo, esa respuesta que no fue solo en Estados Unidos, que es un hecho insólito y de gran significación, sobre todo para las minorías, también tuvo eco en muchos países de Europa y ha tenido eco también en América Latina. Eso nos da esperanza sobre la base de que los pueblos originarios que han sido los guardianes eternos de la biodiversidad, de la naturaleza, que han reverenciado precisamente esos bienes estratégicos que han permitido la vida en nuestros territorios, siguen siendo acosados, siguen siendo discriminados y siguen siendo excluidos. El llamado a la unidad es necesario. Desafortunadamente, la estrategia de división, no solo por parte de las empresas, sino del mismo sistema en el cual nos desarrollamos, no ha permitido pues, esa fuerza granítica para poder cambiar esas estructuras. Sin embargo, estamos aprendiendo y estamos en el camino y estamos seguros de que la destrucción de ese sistema neoliberal extractivo que va en contra de la vida va a ser remontado precisamente por la necesidad de sobrevivencia de la especie humana. Nunca como antes hoy la gente tiene claro precisamente qué es la defensa de la vida y la naturaleza lo que nos permite sobrevivir en este planeta que está siendo devastado. En ese sentido, pues, ese llamamiento a la solidaridad internacional, a las mentes y los corazones de todos los seres humanos para que valoren la vida y que valoren sobre todo la presencia de nuestras culturas que han hecho posible que todavía existamos en este territorio. Se sigue resistiendo, pero de alguna manera se va a construir necesariamente una convergencia que tiene que pasar por la política para ocupar esos espacios de decisión que es mediante los únicos podemos cambiar este tipo de situaciones. Entonces, un saludo a Diana. Compartimos todos los sentires y los pesares y los dolores. Aquí estamos, ¿no? Y a ustedes, gracias. Muchas gracias, Julio. So, Julio, thanks all of us for listening. And then reflects on George Floyd, the case in America.
He says it shows the importance of fighting for racial justice, but also highlights that that this is a case that's echoed in Europe and also echoed in Latin America. Within Guatemala, it's highlighted the discrimination and oppression that indigenous people have faced for centuries in the defense of their land and water. Now more than ever, people are discovering how important it is to protect the environment and to protect life as a result. And Julio invites international solidarity. He says, for example, that he shares the same experiences with Diana, that they're in the same fight, and he thanks us all for our presence and for our solidarity with their movements. Bueno, Iván, si quieres cerrar la sesión antes de que despedirte y demás, antes de que yo haga unos últimos apuntes para cerrar. Representing PBI is always such a pleasure to invite these people to talk about their experiences and to kind of take a step back and learn. So I'm saying it in English, but I'll translate it later. I really want to thank Julio and Diana for all their hard work, for the work they do in accompanying these processes, and their courage in the face of such adversity. I'd also encourage everybody who hasn't seen the Sangre de la Tierra documentary to watch it. It's very good, very entertaining, very illuminating would be a better word, on these kinds of struggles in Mexico, Honduras, and Guatemala. So thank you all, and I'll close in Spanish. Como representante de PBI, de cierto modo, siempre es un privilegio invitar a personas como ustedes, como Julio y como Diana, para contar sus historias. Siempre me gusta escuchar y aprender de sus experiencias. Así que os agradezco muchísimo. Y también creo que el documental Sangre de la Tierra es muy interesante, muy ilustrativo de lo que está pasando ahora mismo en esos países de Guatemala, Honduras y México. Así que es una muy buena manera de pasar la cuarentena. Así que lo recomiendo muchísimo. Y nada más, gracias por la atención. Nada, muchas gracias, Iván. Solamente para terminar, yo también me quiero sumar a los agradecimientos. PBI, Ireland, muchísimas gracias. Diana, del IMDECA, muchísimas gracias. Julio, el colectivo Madre Selva, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, noche, mediodía, dependiendo. I just want to join the all this thankful energy. Thank you very much to Ivan from PBI. Thank you very much to Diana and Julio from the IMDECA and the Colectivo Madre Selva for joining us tonight or this evening or this morning. Quiero recordaros que vamos a subir este seminario a YouTube, que lo difundáis a la gente que os interese. Os enviaremos los links, más información que Diana y Julio también nos puedan proporcionar, los links para el documental, links de y más información acerca de las organizaciones de nuestros speakers. I just want to remind you that we will be uploading this on YouTube, so please feel free to share it. We will send you the links for the documentary, more information that the speakers share with us, and more information about their organizations and about them. Also, I would like to remind you that tomorrow you will receive a link with a feedback form. So it would be lovely if you can fill it. It would take you just a couple of minutes. Mañana probablemente recibiréis un email con un enlace para un enlace de feedback. Si lo podéis rellenar, será solamente un par de minutitos.
Me gustaría también agradecer a iShape, que son los que nos hacen el funding para esto. So I would like to thank also to iShape. They are as one of our main founders. Y si os ha gustado, os invito a que nos busquéis a PBI, a LASK, al colectivo Madre Selva y al IMDECA en redes sociales. Seguidnos en redes sociales a través de nuestras diversas webs. Y si os gusta, pues ya sabéis, aquí estamos para podéis haceros miembros de todos nosotros. Y simplemente eso. Just for finishing, that if you like what we are doing, you can follow all four of us, PBI, LASK, IMDECAC, and Colectivo Madre Selva on our social media. And you can subscribe to our newsletters, and you can donate and support us, because this is what we all need for continuing this kind of events. Eso es todo lo que tengo que decir. Creo que hemos hablado muchísimo. De verdad, muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Yo hablo de noche porque estoy en España y son ya casi las 11. Thank you very much just for finishing, you all three. It was an amazing conversation. I think it was really, really, really interesting. And I can't wait to do more events, activities, webinars with all of you. So, in name of the Latin American Solidarity Center, thank you very much. Bye.